Recientemente ha tenido lugar la primera de las actividades organizadas por el Área de Igualdad con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una charla mesa redonda titulada Yo creo igualdad, en la que se invitó a reflexionar sobre el tema desde diversas perspectivas. Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar las políticas en todos los países por su erradicación. Normalmente, las bibliotecas son lugares de silencio, culto y estudio. Sin embargo, hay algo de lo que tenemos que hablar y esta biblioteca va a ser el lugar, porque el silencio para nosotras ya no es una opción. Antes de presentar a las personas que participan en esta mesa redonda, os quiero anunciar que la próxima semana está prevista la firma del acuerdo entre la Guardia Civil y la Policía Local para implantar en nuestro municipio el programa Biogen. En el próximo Consejo de la Mujer plantearemos las acciones que celebraremos con motivo del 8 de marzo y todo el calendario de actividades. No queremos que las políticas de igualdad se ciñan a los días conmemorativos. Os animo, además, a participar en las actividades programadas para el viernes 24 de noviembre. El respaldo a las políticas de igualdad debe ser visible, lo cual requiere un esfuerzo por parte de todos y todas. Hoy contamos en esta mesa con expertas en igualdad y expertos en violencia de género que os voy a presentar. Octavio Salazar Benítez, catedrático de Derecho de la Universidad de Córdoba, miembro de la Comisión de Igualdad de la Universidad y miembro de la Real Feminista de Derecho Constitucional, además obtuvo el premio Hombre Progresista en 2017 por su labor docente e investigación sobre la igualdad de género y nuevas masculinidades, que es el tema que nos trae a esta mesa. Laura Triviño, profesora titular en la Universidad de Málaga, con una línea de investigación centrada en la teoría feminista, estudios de género, coeducación audiovisual, educación ciudadana y estética y a la enseñanza de la historia del arte de las perspectivas feministas y la biografía de mujeres artistas. Además, fue premio Meridiana en 2022. También nos acompaña María José Garrido, comandante de la Guardia Civil y jefa del área de estudio de la Secretaría de Estado de Seguridad, doctora en psicología, docente en la Universidad de Granada y escritora, entre otras, de la Guía de Primeros Auxilios Psicológicos en Violencia de Género. Con múltiples reconocimientos militares, destaca la Cruz de Plata, Orden del Mérito de la Guardia Civil, el Premio ASIS y la Gran Cruz del Caballero de Santiago, entre otros méritos. Espero que sea una charla bastante productiva y doy paso con los ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar de nuevo en Alauril el Grande, donde estuve hace ya un par de años o tres, no recuerdo bien, y compartiendo una jornada también de reflexión en torno a la igualdad. Y estoy encantado de compartir mesa con estas dos compañeras, con esas trayectorias tan admirables y tan impresionantes, de las que seguro voy a aprender muchísimo ahora cuando las escuchemos. Y encantado de compartir en un espacio tan fantástico como es esta biblioteca, este salón de actos, pues un rato de reflexión y de conversación en torno a lo que siempre volvemos el 25 de noviembre
y que realmente no debería solamente ocuparnos y preocuparnos justo en esta fecha, sino que debería ser una cuestión permanente e insistente a lo largo de todo el año. Lamentablemente, porque la violencia o las violencias machistas, vamos a llamarlas así en plural, siguen siendo una realidad dramática y tenemos que seguir dándole vuelta a por qué se siguen produciendo esas violencias y cuál es nuestra responsabilidad en cuanto ciudadanos y en cuanto ciudadana con respecto a ese problema global y dramático. Gracias a la concejala de Igualdad, gracias a Carlos y a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí. Incluso yo diría que también gracias a Renfe, porque a pesar de todo he llegado con tiempo, aunque estaba a punto de no llegar. Bien, yo lo que quiero compartir con vosotras y con vosotros es algunas reflexiones y en algún caso preguntas y dudas e incertidumbres que yo mismo me planteo. Lo hago además desde mi condición de hombre, porque no puedo desprenderme de ella a la hora de afrontar esta realidad, y que van a tener que ver sobre todo con la gran cuestión, porque pese a todo el tiempo que llevamos trabajando en materia de igualdad contra la violencia, nos seguimos encontrando con cifras tan absolutamente espeluznantes como las de este mismo año, donde ha habido un repunte tremendo de asesinatos, o cómo contemplamos que están aumentando, por ejemplo, las violencias sexuales, o por supuesto la violencia entre los más jóvenes, entre adolescentes, y cómo ante esos datos estadísticos pues nos seguimos preguntando qué está pasando, qué es lo que ocurre en las sociedades supuestamente democráticas, avanzadas, como es la de nuestro país. Y luego esa pregunta yo quiero conectarla también a otra, que es la que a mí especialmente me preocupa, que es: ¿dónde estamos los hombres ante esta realidad y ante este problema, ante esta evidencia? No hace falta más que contar el número de hombres que hay en este acto, como los que hay habitualmente en cualquier actividad que se plantea por parte de cualquier institución en torno al 25 de noviembre, en torno a la igualdad, en torno a cuestiones que tienen que ver con la democracia y con los derechos humanos. Pero es como si para la mayor parte de los hombres esto fuera como una cuestión ajena a nosotros, como algo que pasa fuera de nosotros y que ni siquiera nos interpela. Y yo creo que ahí tenemos un serio problema, porque evidentemente hasta que los hombres no empecemos a ser conscientes de que esto sí que tiene que ver con nosotros, y voy a tratar de explicar por qué creo que tiene que ver especialmente con nosotros, pues yo creo que esto no va a empezar a cambiar, por mucho que las mujeres sigáis saliendo el 25 de noviembre a la calle, por mucho que el Estado firme un pacto de Estado contra las violencias machistas, o por más que se hagan leyes y leyes. Yo que me dedico a lo jurídico, tenemos más que suficientes normas en cuanto a garantía de la igualdad y contra la discriminación, si no cambiamos, yo creo que el meollo, ¿no?, que es el que yo voy a tratar de compartir con vosotras. Yo creo que tenemos que plantearnos justamente, además, si el derecho, yo que me dedico al mundo del derecho, puede o no cambiar una realidad que tiene que ver con una cultura tremendamente machista, que es la que sigue existiendo en el mundo que nos ha tocado vivir. Y el derecho, claro, tiene un poder transformador sin duda, y tiene una eficacia indudable en cuanto a la garantía de los derechos, pero tampoco el derecho es esa varita mágica que puede cambiar con el hecho de que se apruebe una ley de igualdad, una ley contra la violencia o un decreto con una serie de medidas. Eso va a ser ya la varita mágica que solucione un problema con unas raíces tan profundas como el de la violencia de género. Y luego yo creo que también, y esta es una cuestión que lanzo y quedaría para un larguísimo debate, creo que también nos equivocamos si pensamos que solamente acudiendo al derecho penal vamos a solucionar un problema que tiene que ver con la desigualdad y que tiene que ver con la histórica discriminación de las mujeres. Creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer todos y todas es si realmente lo que queremos es castigar la dominación y la violencia que los hombres ejercemos sobre las mujeres, o bien si lo que queremos es acabar con la dominación que los hombres ejercemos sobre las mujeres. Entonces, el derecho penal puede servir para lo primero, pero no creo que sirva del todo para lo segundo. Y creo que últimamente estamos poniendo excesivamente el foco en las medidas penales, en los castigos, en las sanciones, y creo que eso está también provocando una reacción en contra que me parece muy peligrosa, muy negativa, muy especialmente por parte de un sector de los hombres que entienden que hay un permanente ataque a los hombres por el hecho de serlo. Entonces, vamos a tratar de desmontar eso y vamos a tratar también de cuestionarnos el momento en el que estamos, un momento en el que sin duda el feminismo ha conseguido unos avances espectaculares en cuanto no solamente conquistas normativas, sino también presencia pública, cómo el feminismo ha puesto sobre la mesa toda una serie de cuestiones que hasta hace nada
eran invisibles prácticamente para la sociedad. Todo lo que tiene que ver con las violencias sexuales, con el acoso sexual, las campañas del Me Too, la reacción a sentencias como la de la manada, todo lo que provocaron las huelgas feministas el 8 de marzo. Yo creo que todo eso ha provocado en nuestro país y, por supuesto, a nivel global, que la sociedad empiece a ser consciente de toda una serie de realidades que hasta hace nada yo creo que eran conscientes de un sector muy, muy limitado, muy pequeñito de la sociedad. Pero claro, ese avance del feminismo también está provocando una reacción en contra. Y esa reacción en contra la estamos viendo, por ejemplo, en discursos políticos, en grupos, incluso partidos políticos que están llegando a los parlamentos y a las instituciones de este país y de otros países europeos y del mundo. Y también está provocando una reacción en una parte importante de los hombres de estas sociedades contemporáneas que se sienten absolutamente atacados, agraviados, ofendidos, cabreados por todo lo que las mujeres están conquistando, todo lo que están avanzando y por todo lo que el feminismo está reclamando con toda justicia, ¿no? Y con toda razón. El mundo digital, el mundo, ese espacio de las redes sociales, de Internet, se está convirtiendo justamente en un espacio idóneo, en un caldo de cultivo perfecto para que ahí circulen todo este tipo de prejuicios, comentarios, alusiones, argumentarios, donde muchos hombres encuentran una especie de comunidad donde se sienten protegidos, amparados, porque efectivamente ahí encuentran una serie de discursos que los reafirman en que esa posición tradicional del hombre machote de toda la vida es la que deben seguir manteniendo. Y eso tiene además una consecuencia peligrosísima que ya la estamos detectando quienes trabajamos de alguna manera con la gente más joven, es cómo eso está penetrando en chavales muy jóvenes y cómo ese discurso lo están comprando a través de lo que le encuentran pues youtuber, influencer o tuitero que lanzan determinados mensajes absolutamente faltos de argumentación científica, basados en argumentaciones tremendamente populistas, emocionales y sin ningún criterio de autoridad, y que, sin embargo, calan muchísimo en esos jóvenes que están como muy perdidos con respecto a cuál debe ser su lugar en esta sociedad donde las mujeres ya están reclamando ser tratadas como iguales. Yo creo que tenemos que tener muy claro que las violencias a las que nos enfrentamos cuando hablamos de las violencias machistas son unas violencias que no tienen que ver con otro tipo de violencia. Es decir, no tiene nada que ver la violencia que ejerce un hombre en el contexto de una relación de pareja y que tiene como fundamento esa concepción machista que este hombre tiene de esa mujer con otro tipo de violencias que están castigadas en el Código Penal y que pueden llevar a que los hombres o las mujeres o quien cometan esos actos delictivos acaben en la cárcel. Entonces, no podemos aplicar las mismas herramientas ni los mismos instrumentos para luchar contra un determinado tipo de delito, como es la violencia de género, que tiene unas características muy singulares. Y esas características singulares derivan fundamentalmente de que esa violencia tiene un carácter estructural. Y cuando decimos que es una violencia de carácter estructural, lo que queremos decir es que está absolutamente enraizada en una cultura, en un modelo de comportamientos y en un modelo de relación entre hombres y mujeres que se ha ido construyendo durante siglos y que ha ido penetrando por todos nuestros ámbitos de relación, en lo público, en lo privado, en lo personal, en lo sexual, en lo amoroso, y por lo tanto desenredar toda esa madeja supone cambiar completamente las condiciones en las cuales hombres y mujeres nos educamos, nos socializamos y nos realizamos como personas. Por eso, como decía antes, no basta con que aprobemos una ley de igualdad, una ley contra la violencia, es mucho más complejo de todo eso, porque tenemos que cambiar todas esas estructuras que son finalmente unas estructuras de poder. Porque eso que llamamos patriarcado, que sigue vigente en gran medida en el siglo XXI, significa que hombres y mujeres hemos establecido unas relaciones que son fundamentalmente relaciones de dominio de nosotros sobre vosotras. Y esas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se han ido proyectando, insisto, incluso en los terrenos más personales y más íntimos, en la relación amorosa, en la sexualidad y no digamos en espacios que tienen que ver con lo público, la política, el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, donde se toman las grandes decisiones. Las mujeres han ido rompiendo esa especie de pacto desigual y se han ido incorporando, claro, a lo público, a las universidades, a las profesiones, a la política, pero todavía el meollo, por así decirlo, del poder sigue siendo masculino, masculinizado y con un componente patriarcal muy evidente. Y no hay que olvidar que esa estructura de poder se mantiene porque hay una cultura
que es la que permite la continuidad de esa estructura de poder. Y esa cultura es el machismo. El machismo es una cultura, el machismo no es una especie de elemento conductual de los individuos, no, no. El machismo es una cultura que nos educa y nos socializa a todos y a todas. Y todos y todas, hombres y mujeres, mujeres y hombres, incluso quienes podemos tener una conciencia feminista, hemos sido educados en una cultura machista. Y seguimos teniendo un machista dentro de nosotros. Y muy especialmente los hombres, que hemos sido educados con unos patrones que nos han llevado a convertirnos en eso que se decía siempre, un hombre de verdad, ¿no? Y ser un hombre de verdad ha significado siempre ser un tipo educado y socializado para ejercer el poder, para ocupar una posición dominante, para creernos además el centro del universo. Eso nos llevaría a otro concepto, que es el concepto del androcentrismo, que implica que el hombre se identifica, y lo masculino se identifica con lo universal, y que por lo tanto los hombres ocupamos un lugar de privilegio que ha condicionado y sigue condicionando todavía hoy cómo entendemos el mundo, cómo articulamos la ciencia, el conocimiento, el derecho, la cultura, el arte, de lo que luego nos hablará Laura, y por lo tanto hay que desmontar, insisto, toda esa estructura, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de estructuras de poder donde hay un elemento clave que sirve para fundamentar esa estructura de poder, que es lo que podemos identificar con la masculinidad. De ahí todos esos debates, ¿no?, que en los últimos años están empezando a plantearse sobre las nuevas masculinidades, qué pasa con los hombres. Yo de entrada debo decir que soy como muy crítico con ese concepto de nueva masculinidad, porque creo que se está convirtiendo en una especie de etiqueta facilona y políticamente correcta a la que incluso muchos hombres se están acogiendo desde una dimensión muy superficial, muy emocional, muy narcisista incluso, y que yo creo que no está yendo al fondo del asunto. Yo creo que la clave está en que nos demos cuenta, todos y todas, y muy especialmente nosotros, que la desigualdad de hombres y mujeres es fundamentalmente una desigualdad de estatus. Es decir, hombres y mujeres seguimos teniendo un desigual estatus en la sociedad democrática. Y cuando hablo de estatus me refiero a que no somos la misma categoría de sujeto. No tenemos el mismo poder en el mundo que nos ha tocado vivir. Siguen habiendo, por lo tanto, relaciones jerárquicas entre unos y otras. Y los hombres, en esas relaciones asimétricas que se construyen entre los hombres y las mujeres, seguimos ocupando y seguimos siendo educados para ocupar una posición de dominio. Hay una antropóloga mexicana, Rita Segato, que dice que la masculinidad consiste en tener un paquete de potencias. Y yo siempre digo que los hombres vivimos una fantasía de omnipotencia, es decir, de creernos, pues eso, una especie de superhéroes, que tenemos poder, capacidad, habilidad para hacerlo todo, para enfrentarnos a todo, para asumir todos los riesgos, para tener claras cuáles son todas nuestras decisiones. Y todo esto, ojo, también nos juega malísimas pasadas a nosotros mismos, porque nos socializa en un modelo absolutamente fantasioso y que solamente, claro, existe en el mundo ideal de como mucho de las películas, ¿no? El mundo real significa que nosotros somos seres humanos tan frágiles, tan vulnerables y tan absolutamente perdidos en muchas ocasiones como también lo pueden ser las mujeres. Pero seguimos construyendo esa idea de que un hombre tiene que ser sobre todo un ser educado y educado para mostrarse firme, poderoso y omnipotente. Y además, los hombres estamos habituados a sabernos parte de una sociedad donde entre nosotros gestionamos y nos distribuimos el poder. Son esos pactos de caballero de los que hablaba una filósofa feminista muy importante de nuestro país, Celia Moros, mediante los cuales los hombres, en todos los ámbitos que nos podamos imaginar, somos los que continuamente nos estamos repartiendo el poder entre nosotros. Y esos pactos dificultan que las mujeres ocupen determinados espacios de igualdad, espacios de autoridad y espacios de reconocimiento. Yo creo que este año hemos vivido un acontecimiento que lo hemos debatido mucho, lo hemos hablado en redes sociales, en medios de comunicación, y que no hace falta que nos explayemos en él, pero yo creo que merece la pena recordarlo, porque yo creo que ahí se ve perfectamente lo que quiero deciros con lo de los pactos, que es el caso de Rubiales y del fútbol. Yo creo que en todo lo que fuimos viendo, ¿no?, desde el famoso beso no consentido del Mundial, tenemos un desarrollo perfecto de lo que significa cómo un hombre ocupa una posición dominante, cómo se beneficia de esa posición de dominio, cómo trata de negar y de no reconocer lo que ha sido un comportamiento absolutamente machista, cómo consigue el respaldo de su grupo de iguales. Recordaré aquella asamblea
y los aplausos, ¿no?, de todos los que estaban apoyándolo, como incluso los hombres de la selección masculina de fútbol hacen un comunicado y lo hacen de esa manera, como que no se estaban creyendo del todo lo que estaban diciendo, como que se habían visto obligados, y el que lo estaba leyendo ni casi levantaba la vista del papel porque no se creía realmente lo que estaba diciendo. Yo creo que ahí vimos, incluso desde el punto de vista escenográfico, cómo seguimos teniendo una sociedad donde los hombres seguimos ocupando esos espacios de poder, seguimos reproduciendo ese poder y además seguimos generando unas complicidades entre nosotros que hace que las mujeres tengan muy complicado alcanzar plenamente la igualdad, ¿no? Yo creo que además los hombres tenemos un problema, dos problemas fundamentales con respecto a las violencias, y es que yo creo que como mucho vemos la punta del iceberg. Es decir, yo creo que hay una gran cantidad de violencia y de machismos cotidianos que las mujeres, cualquier mujer, las sufre y las identifica inmediatamente. Y los hombres, como mucho, en el caso de los más concienciados, vemos solamente la punta del iceberg. Las violencias más evidentes, los machismos más evidentes. Pero luego, por debajo de esa línea de flotación, hay una gran cantidad de acciones violentas cotidianas que el hombre ni las percibimos como tales, ni somos conscientes de que tenemos una responsabilidad en ese tipo de acciones. Por lo tanto, ahí hay un primer problema si queremos acabar con las violencias, si queremos acabar con los machismos. Y luego yo creo que los hombres tenemos otro comportamiento que impide que avancemos especialmente, que es nuestra tolerancia al machismo. Somos muy dados a ser cómplices silenciosos de las actitudes machistas. Y yo creo que los hombres tenemos que romper ahí ese pacto de silencio que en muchos casos seguimos teniendo con respecto a nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestros compañeros del grupo de WhatsApp, nuestros familiares, cuando en muchas ocasiones simplemente utilizan expresiones absolutamente machistas, sexistas, violentas y no digamos gestos y comportamientos que podríamos calificar como tales. Y en lugar de ser críticos con esas actuaciones, optamos por el silencio. Entonces, claro, tolerar el machismo es machismo. Y por lo tanto, si toleramos el machismo, estamos contribuyendo a que se reproduzca el machismo y a que se reproduzca la violencia. Yo creo que ahí tenemos un problema clave de concienciación de los hombres. Yo creo que, claro, hace falta un proceso personal donde cada uno de nosotros revise esa masculinidad en la que ha sido educada, en la que hemos sido educados. Y este proceso es muy complicado, ¿por qué? Porque implica, por un lado, aprender. Implica aprender cómo relacionarnos en un contexto de igualdad, donde a las mujeres las tratemos como seres equivalentes a nosotros, donde reconozcamos el valor de su palabra, la autoridad de su criterio, donde no nos creamos nosotros el centro, los importantes y los que tienen siempre la última palabra. Y eso trasladado a todas las esferas de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo que aprendemos todas esas prácticas de la igualdad, tenemos que desaprender un montón de cosas. Tenemos que desaprender todo eso en lo que hemos sido educados desde que fuimos niños y que nos llevaron a convertirnos en eso que hemos pensado que era ser un hombre de verdad. Y eso es mucho más complicado que aprender, porque implica, entre otras cosas, que tenemos que renunciar a privilegios. Tenemos que renunciar a posiciones cómodas. Tenemos que asumir responsabilidades que hasta ahora no hemos asumido. Fijaros cuando se habla de la conciliación, ¿no?, de la vida privada, de la vida laboral. Claro, es que el gran reto ahí no es tanto la conciliación, sino la corresponsabilidad. Y hasta qué punto los hombres nos incorporamos a una serie de responsabilidades y de trabajos de cuidado que nunca lo hemos asumido. Y claro, todo eso de una posición de comodidad y de privilegio absoluta, que es en la que han vivido mis padres, mi abuelo y los hombres de tantísimas generaciones. Entonces, claro, ese proceso es complejo. Entonces, yo creo que no podemos cometer el error de lanzar un mensaje tremendamente como positivo, decirle a los hombres, no, si esto, no, esto es un proceso complicado. Pero un proceso que tenemos que realizar si efectivamente estamos convencidos de que tenemos que lograr una sociedad de iguales y que queremos acabar con la violencia y la discriminación de las mujeres. Ese debería ser la aspiración de cualquier persona demócrata. Fijaros que ni siquiera me atrevo a poner calificativo feminista, que sería el suyo, pero como a alguno le molesta el término feminista, vamos a utilizar demócrata. Bueno, pues nadie que se diga demócrata debería no asumir esos principios y esas prácticas. Y si no lo asume es porque tiene ahí una esquizofrenia tremenda, ¿eh? Y yo le recomendaría que fuera al psicólogo o al terapeuta para que se viera por qué, ¿no?,
si se dice defensor de la democracia, no lo es también de la igualdad y de la no discriminación de las mujeres. Tenemos que educarnos, sobre todo, para cambiar una ética que ha sido la habitual en nuestro modelo de socialización, que es la ética entre comillas, claro, que sería la ética de la violencia, la normalización de la violencia en nuestras relaciones. Cómo los hombres, desde que somos chicos, incorporamos el uso de prácticas violentas como una manera normal de relacionarnos. Y no solamente con las mujeres, sino también con otros hombres. Y esa violencia no tiene solamente que ver con la violencia física, tiene que ver también con la violencia emocional, tiene que ver con la violencia sexual, tiene que ver con todas esas múltiples prácticas donde nosotros seguimos ejerciendo esa posición, como dice Rita Segato, de depredadores. La sexualidad, por ejemplo, es un territorio que nos llevaría a estar aquí una tarde entera hablando de cómo los hombres, muchos hombres, siguen entendiendo que cuando están en la cama con una mujer, eso es un espacio donde ellos deben sentirse los dominantes. Y por lo tanto, no tienen por qué tener en cuenta cuáles son los deseos, las necesidades o los límites que esa mujer puede plantear con respecto a esa relación sexual. Hace falta ese cambio personal, pero yo creo que también hace falta un cambio, que podemos decir, colectivo político, de toda la comunidad. Yo creo que de nada sirve que de manera individual cada uno de los 5 o 6 hombres que estamos aquí digamos, bueno, pues a partir de mañana vamos a tratar de introducir esos cambios en nuestras vidas. Yo creo que eso se queda en nada si no nos planteamos un cambio del modelo de pacto de convivencia que tenemos hombres y mujeres. Y eso pasa por cambiar un montón de estructuras, un montón de culturas que están en el mundo del trabajo, en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, y que afectan a cuestiones tan cotidianas como, por ejemplo, cómo organizamos los tiempos, cómo nos distribuimos determinados trabajos en la esfera pública y en la esfera privada, cómo revisamos un modelo económico que se basa en una permanente y feroz productividad, rendimiento, competitividad, cómo además tendríamos que evitar ese mensaje que a mí me parece peligrosísimo, que se le está lanzando a las mujeres, de alguna manera decirles, para que os sintáis iguales, tenéis que empoderaros. Esa palabra brutal que yo eliminaría del diccionario feminista, que es el empoderamiento. Pero claro, ¿pero empoderamiento para qué? ¿Y en qué tipo de poder? Porque muchas veces lo que le estamos diciendo a las chicas, a las mujeres, es que acaben convirtiéndose en hombres y que reproduzcan los comportamientos masculinos. Porque si quieren triunfar en la empresa, en la política, en la universidad, tienen que asumir esas reglas del juego. Y el problema es que no se trata aquí de cambiar solamente los jugadores, sino se trata que las mujeres se incorporen al juego, que también. Se trata de que cambiemos las reglas del juego, porque si no, menudo pastel vamos a hacer, ¿eh? Entonces, claro, eso implica, y claro, por eso el feminismo es tan incómodo, porque el feminismo no solamente cuestiona los comportamientos personales, sino que también cuestiona esas estructuras de poder. Y por eso a algunos le levanta tantísimas ampollas. El feminismo dice, ser feminista, dice una feminista norteamericana que se llama Sarah Ahmed, te lleva finalmente a convertirte en una especie de aguafiestas. Porque claro, permanentemente estás cuestionando de forma crítica cosas que están tan metidas en nuestra cotidianidad que las hemos normalizado y legitimado. Y entonces, claro, desde el momento en que te pones esas gafas, las mías son de color rosa, pero si fueran violetas, diría las gafas violetas, ¿no? Desde el momento que te pones las gafas violetas de feminismo, inevitablemente cuestiona desde un anuncio que ves en la tele hasta una canción que escuchas o hasta la conversación que tiene el vecino que tienes al lado. Entonces, claro, tenemos que ser aguafiestas. Y yo creo que los hombres tenemos que incorporarnos a ese proceso crítico de transformación. Porque, claro, somos dos mitades. Como decía al principio, si la mitad que somos nosotros no hacemos nada por el cambio, no movemos ficha en el tablero, por mucho que vosotras os sigáis moviendo en el sentido de la igualdad, esto no va a cambiar en siglos y podríamos seguir esperando aquí décadas y décadas para que consigamos niveles de igualdad suficientes. Yo creo que, y con esto voy a terminar, yo creo que además el reto que nos plantea el feminismo a hombres y a mujeres, y muy especialmente miro a los hombres porque yo creo que somos los que tenemos que revisar más cosas, supone cambiar completamente la concepción que tenemos de lo humano. Yo creo que fijaros que durante el momento de la pandemia vivimos unas situaciones, unas realidades
que nos llevaron a reflexionar, al menos en aquel momento, sobre la importancia de determinadas cosas. Por ejemplo, los cuidados, la atención de las personas mayores, la atención de los dependientes, qué pasaba con la educación de los niños y de las niñas, cómo hacíamos conciliable, ¿no?, el trabajo con la vida personal, el tema del teletrabajo como una posible opción, cuidado, muy peligrosa también para la emancipación de las mujeres. Pero luego pasó la pandemia y volvimos a hacer los mismos impresentables de antes. Y yo creo que justamente una situación tan trágica y tremenda como la pandemia nos vino a demostrar algo que a mí me parece que es donde está el gran giro, la gran revolución que tendríamos que plantearnos. Y es la revolución que tendría que ver con asumir que frente a esa idea tan masculina de querernos omnipotentes, la realidad de los seres humanos es que somos absolutamente vulnerables y que somos absolutamente frágiles y que somos absolutamente interdependientes. Y el gran problema que tenemos los hombres es que siempre hemos descuidado lo que tiene que ver con lo relacional, porque siempre hemos dejado en manos de las mujeres que atiendan y se ocupen de los vínculos relacionales. Y gracias a esas mujeres que han sostenido nuestras vidas en lo privado y en lo relacional, nosotros hemos tenido el lujo y el privilegio de triunfar en lo público, de tener poder, de tener brillantes carreras profesionales, de ser admirados y admirables. Pero eso no hubiera sido posible sin esas mujeres que han estado ahí ocupándose de lo que es el centro de la vida, que son los cuidados, las emociones, las fragilidades. Yo creo que ahí es donde está la gran revolución. Y yo creo que si los hombres asumiéramos que esa es nuestra realidad en cuanto a seres humanos, eso yo creo que daría un giro ético completamente al lugar que ocupamos. Eso que desde el feminismo se ha llamado la ética del cuidado. ¿Cómo incorporamos la ética del cuidado a cómo nos relacionamos con otro y con otras, a cómo entendemos el amor, a cómo entendemos el sexo, a cómo gestionamos los conflictos que inevitablemente surgen en la convivencia? Yo creo que eso es el gran proyecto revolucionario de la humanidad en el siglo XXI. Y eso implica, sin duda, que los hombres empecemos a dejar de ver todas estas reivindicaciones del feminismo como si fueran algo ajeno a nosotros y nos convenciéramos de una vez por todas que el feminismo no es una guerra contra los hombres, sino que es, en todo caso, una guerra contra el patriarcado, contra el machismo y con todas las violencias que generan esas estructuras de poder. Así que espero que abandonemos esa comodidad tan pasiva en la que habitualmente estamos y demos un paso hacia adelante. Conciencia, compromiso y acción. Yo creo que esas serían las tres claves en las que los hombres deberíamos empezar a movernos. Y nada más, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todas y a todos y dar las gracias al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y bueno, como no tengo que nombrar a Carlos que nos ha estado contactando con en nuestro caso y por otra parte, bueno, también dar la enhorabuena porque me parece la mesa todo un acierto porque este tipo de temas y más concretamente cuando hablamos de igualdad y hablamos de violencia de género, es fundamental llevarlo desde un enfoque transdisciplinar. Entonces me parece un acierto y todo un honor compartir esa con Octavio y con María José. Bueno, yo voy a intentar, hablaba Octavio antes de que no era suficiente, ¿no?, hablar en términos de castigo. Yo intento desde lo que es mi ámbito, que es la educación, soy profesora de didácticas y ciencias sociales en la Universidad de Málaga, de alguna manera intentar que desde las aulas podamos ser parte de la solución a esta enorme problemática. Yo he titulado la bandera blanca del profesor feminista porque iré un poco desvelando el motivo por el que lo denomino así y bueno, lo he titulado así de cara a mi intervención, ¿no? Voy a ver si funciona esto. A ver. Ahora. Bueno, vamos a empezar con una obra. Que justamente tuve la oportunidad de conocer en la exposición Maestra, que recomiendo su visita, que está en el Museo Thyssen, una exposición que sin duda es histórica o gestórica,
Y yo voy a lanzarles una pregunta. Y vean con atención esta obra y qué les sugiere. ¿Qué título pondrían? ¿Qué temática consideran que está abordando? ¿Qué está sucediendo? ¿Tanta gente no? ¿Sí, sí? ¿Cómo? ¿Una reunión de mujeres? ¿Qué más? Están protegiendo, ¿no? Al niño que está ahí, ¿no? ¿Qué más? Sí, es decir, que hay una mujer liderando, ¿no? Preocupación, o sea, que se nota en la obra que hay una preocupación. Sí. Es un cuadro, es un cuadro, ¿eh? Tal cual. Bueno. O sea, que algo está sucediendo y hay como una especie de preocupación, también de defensa, ¿no? Hacia quienes están. Hay una llave ahí. Vale. Pues vamos a fijarnos en esta obra, ya más conocida. ¿Qué trata esta obra? Guernica. ¿Y qué es lo que trata? De la guerra. Vale, ya sé. ¿Y lo que sería esto? El fusilamiento de Goya. ¿Y de qué trata? ¿De la guerra? Bueno, pues esta obra se titula Guerra. ¿Eh? Guerra. Es de la pintora Mary Mary. Y lo que nos dice todo esto es que la visión de las mujeres se hace desde otro punto de vista. Porque normalmente la guerra la entendemos como la hemos visto anteriormente, por Picasso, por Goya, pero la visión de las mujeres de una guerra es distinta y es la parte que no conocemos y que de alguna manera esa gran historia única y lineal, protagonizada por el varón blanco, occidental no estamos acostumbradas a ver. Antes decía entre el público que hay una sensación de preocupación, de cuidado, decía Octavio, la ética del cuidado, ¿no? Y normalmente las mujeres, como aquí como el juramento de los Horacios, se observa que las mujeres están en un segundo plano, no son protagonistas nunca, están en una parte que apenas se ve, que están al cuidado de sus hijos e hijas y son secundarias en esa historia. No son secundarias, es la parte de la historia que había que completar y que no estaba. Y esta es la manera de afrontar su lugar en esas violencias y guerras que ha habido a lo largo de la historia. Es decir, se han encontrado en el plano del cuidado, en el plano pacífico, en el plano de la preocupación. Ese ha sido su lugar, ¿no? Bien, traigo aquí el monumento a las Cortes de Cádiz. Yo soy gaditana, no había otra que traerlo. Y normalmente cuando observamos este monumento se nos pasa, o quizás no nos prestamos atención a lo que serían las alegorías de la guerra y la paz. La guerra está representada por un hombre y la paz por una mujer. Entonces, la idea es que al fin y al cabo las mujeres se nos sitúan en la paz. Es decir, somos las que propician esa sociedad pacífica y donde siempre hemos estado en ese lado, ¿no? Aquí vemos el rato de Asamina, que también es muy revelador, en el que se sitúa en el centro como una especie de mediadora para poner fin a actos violentos. Y además aparece pues, de blanco, que blanco se utiliza como inocencia, como paz, como rendición, como resolución, ¿no? Entonces, ¿por qué llamarlo la bandera blanca, ¿no? En este caso? Porque justamente es muy irónico que las mujeres que hemos estado en el lado de la paz, en el lado del cuidado y en el lado de la no violencia, se ejerza violencia contra nosotras, todo tipo de violencia, y se nos acuse de palabras como tan demoledoras como feminazi. Y aparte, el hecho de abordar en las aulas la violencia de género, la violencia machista, hace que ocurran cosas como estas, ante el juez un profesor por proyectar en clase un vídeo de adorantes contra la violencia de género,
o la denuncia viral de una profesora por falta de apoyo institucional, en la pizarra ponía fuera feminazis, ¿no? Es decir, es una enorme injusticia social que justamente se puede ver a lo largo de la historia que estamos en el lado de la paz y que el movimiento feminista es un movimiento pacífico y que ante la denuncia de esa violencia contra nosotras pues aparezca bueno, el caso tan impactante, ¿no?, de violencia vicaria denunciado por Rocío Carrasco. Bueno, pues fijaos lo que es para una víctima llegar y aparecer esto feminazi, ¿no? Bien, todo esto empieza por ignorancia. En las aulas hay que combatir el analfabetismo en este tema, en la ignorancia absoluta que hay sobre esto y que buena parte tiene los medios de comunicación, redes sociales y todo esto que nos rodea de forma mediática, ¿no? Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tan polémico es, pero hay algo que dice claramente, ¿no?, que el feminismo es un principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Esto, aunque parezca una tontería, hay que ponerlo en clase como una especie de defensa a nuestro favor como profesorado feminista, en el sentido de que queremos la igualdad y queremos construir sociedades pacíficas, pues tenemos que ir con este tipo de cosas para que no se nos tilde. Es un campo de batalla. Entrar en un aula, en algunas ocasiones, es un campo de batalla porque se nos pone esa etiqueta tan terrible. Y bueno, nazi ya sabemos lo que puede ser, ¿no? Tiene lo que es un movimiento político social del Tercer Reich alemán de carácter totalitario, pan-germanista y racista. Está a un luz lo que es el feminismo y lo que es el feminazi. Es más, es decir, es importantísimo que en las aulas, y bueno, esto se está grabando por si lo ve profesorado y alumnado, es fundamental que en las aulas podamos abordar las obras feministas y pensadoras feministas como Olympe de Gouges. En el siglo XVIII es fundamental toda esta idea feminista, lo que no puede ser en el siglo XX un concepto de este locutor estadounidense empañe toda una trayectoria de lo que son movimientos feministas, autoras feministas y la teoría feminista se ve empañada por un señor que el locutor de radio que diga feminaz. No tiene nada que ver, absolutamente nada. Cuando estamos hablando de Olympe de Gouges, e incluso aquí habría que abordar la necesidad del uso del lenguaje, no sé si todo, lenguaje inclusivo del género, porque cuando se habla mucho de qué pesadez de hablar en femenino, en masculino, que se utiliza el masculino genérico, hay algo tan importante como ver su proceso histórico. Cuando Olympe de Gouges planta en 1791, como se ve ahí, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, no lo hizo por un capricho, sino lo hizo porque justamente las Declaraciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no incluían a las mujeres. Entonces las mujeres no eran ciudadanas, por eso no eran nombradas. Entonces esta idea de que el lenguaje es pensamiento. Entonces, si no estamos en el lenguaje es porque no estamos en el pensamiento. Entonces, esto es fundamental que todos podamos vincularlo a lo que ha ocurrido y lo que sucede a lo largo de nuestra historia. Y nuestra historia nos dice que la visibilidad de nosotras va unidas a lo que es la búsqueda y la por el derecho que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, importante porque todas estas filósofas ilustradas, como Josefa Mari Borbón en su discurso sobre la educación física y moral de la mujer, ella llega a decir que la violencia no puede establecer leyes universales, diremos sí, que la fuerza destruye la igualdad y borra la semejanza de unos a otros. Es decir, el feminismo, una vez más, es la lucha contra la violencia, es decir, la búsqueda de sociedades pacíficas y la igualdad entre hombres y mujeres, de todas las personas. Y sobre todo que la otra mitad del género humano sea respetada y libre de violencia. Bien, pero es que hay otra idea que suele aparecer en la vida cotidiana de cada una de las personas y es que alguien llega a decir, es que yo no me gustan esas feministas radicales. E incluso esa idea, bueno, pues lo dice muy bien Angela Davis, el feminismo es la idea radical, una idea muy radical, que sostiene que las mujeres somos personas. ¡Qué barbaridad! Es decir, es una barbaridad tremenda que se hable de que tenemos derechos humanos
los derechos humanos de las mujeres y que somos personas. Todo este tipo de cosas lo digo porque efectivamente hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento, y frente a la ignorancia hay que formar y alfabetizar. Es así, igual que alfabetizamos en escribir y leer, hay que alfabetizar el feminismo. Y bueno, lo hice en las Naciones Unidas, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que todo esto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado daño físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad. Claro, pero es que después lo que se le queda para la ciudadanía es que la violencia de género es la visible, la física. Cuidado con esto, lo nombré antes, el tema del iceberg, ¿no? Qué importante es esto para reconocer que para que lleguemos a la violencia física hay que empezar aquí, en esas formas sutiles de las que hablaba Octavio, que hace que seamos unas verdaderas aguafiestas, porque siempre estemos diciendo, no, es que el lenguaje es sexista, no, es que estás culpabilizando a las mujeres. Todo eso que se nos dice, estila de exagerada, aguafiesta, es que ahí empieza. Para llevar arriba, empieza ahí abajo, ¿no? Entonces, es importantísimo esas formas sutiles de abordarlas en las aulas desde el minuto cero. Pero claro, ¿cómo hacerlo? Es muy complicado. Tenemos que dar un temario, tenemos el problema de que nada más decir igualdad, estamos hablando de que nada más decir la palabra igualdad, ya parece que estamos diciendo algo muy... que nos posiciona en un lado de adoctrinamiento, es decir, es realmente complicado hablar de estos temas. Y me sigue sorprendiendo, aunque no me debería sorprender, por eso digo la bandera blanca, porque no puede existir en el mundo un movimiento tan pacífico como el movimiento feminista. No, sigo sin comprender esta idea tan absurda de llevarlo al extremo, ¿no? A lo que justamente contra lo que se lucha. Bueno, los datos son demoledores. El informe de EFAD dice que crece el porcentaje de chicos jóvenes de 15 a 29 años que viven la violencia de género o resta importancia. Para que veamos por dónde vamos, es decir, que hay una situación de gravedad. Pero claro, ¿dónde nos encontramos, no? Nos encontramos precisamente en que todo esto responde al patriarcado, que al final acaba un sistema de dominación universal y objeto, como dice Celia Molina de Miguel, un sistema que se ha levantado sobre la dominación y explotación de las mujeres, a quienes durante milenios se han negado el reconocimiento como seres humanos plenos y como ciudadano. Y ahí está lo que sería la educación. La educación es la clave, ¿no? Es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y además dice que la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la igualdad de género. Por tanto, esto es fundamental. Todos estos temas tienen que abordarse desde la educación. Pero claro, desde la educación, ¿qué pasa? Quienes formamos a futuras y futuros docentes nos encontramos con que, efectivamente, como dice Ángela Marrovi, ¿por qué el feminismo es tan odiado? Este es uno de los problemas que nos encontramos en las aulas. Y frente a esto, convertir el aula en una aula feminista, como decía Bell Hooks, es una especie de acto de transgresión. Es decir, hay que ser valiente, hay que comprometerse con esta cuestión. Bien, hay un texto que recomiendo, que además es muy sencillo, es un texto muy pequeñito, que es todos y todas debemos ser feministas, traducido al español, pero que incluso quien no le apetezca la lectura, lo puede ver en YouTube en un vídeo. Yo recomiendo siempre este texto, que considero un texto multimodal porque se puede leer, tanto leer como ver en la conferencia, y es fundamental para las claves para que cualquier persona pueda acercarse a qué es el feminismo. La teoría feminista, hay muchísimos escritos, muchos libros, pero la primera texto que recomiendo, y sobre todo porque también entramos en un terreno que es una mujer negra, ahí tendríamos que tener en cuenta que las mujeres tienen diferentes circunstancias e incluso doble y triple discriminación, ya sea por orientación sexual, ya sea por la cultura a la que pertenezca, etcétera, etcétera.
Bien, ella llega a decir, no voy a leer todo esto, pero sí que rescato que dice que no es fácil tener conversaciones sobre género, que pone incómoda a la gente, efectivamente. E incluso ella habla de cómo en Nigeria se habla de que a los niños hay que enseñarles en tener miedo al miedo, a la debilidad, a la vulnerabilidad, para formar hombres duros, ¿no? Pero es que volvemos a que el feminismo, decía Lagarde, que el feminismo es la más grande creación cultural de las mujeres en la historia. Es esa prehistoria que no se ha tenido en cuenta y se ha tenido siempre en un lado como secundario. Y bueno, y esto que nos lleva a que efectivamente estos temas tienen que reflexionarse, ser reflexionados en el aula. Y en nuestro caso lo hacemos con temas de la cultura mediática, audiovisual, que sea más joven, reconocerá aquí a Ariana Grande, a la cantante. ¿Y por qué? Porque efectivamente donde está educando desigualdad o educando ese contradiscurso o al feminismo, solo, como decía Bell Hooks habla de medios de comunicación de masas patriarcales. Y justamente lo que llevamos proponiendo desde hace tiempo es en este concepto, alfabetización crítica feminista. Trabajamos este concepto que consiste en deconstruir los relatos mediáticos. Les pongo un ejemplo. Aquí tienen, esto lo llevamos mucho a los centros educativos, esta noticia, ¿no? Mireia Belmonte, la sirena que convierte el agua en oro. Michael Phelps, la leyenda del tiburón de Baltimore. Esto sería algo que podríamos pasar y lo vemos y se acabó, pero claro, trabajamos mucho qué quieren decir los títulos, qué quieren decir las imágenes. Al final cambia la sirena y el tiburón. Entonces, la propuesta que hacemos es la deconstrucción, dirigirnos hacia qué quiere decir todo esto y después proponer los relatos alternativos. Los relatos alternativos sería decir a la luna, bueno, ¿cómo habría que representarlo? Pues así, tal cual. Entonces, porque una cosa que trabajamos es qué difícil es, qué fácil es reconocer lo que está mal, pero qué fácil es proponer lo que está bien. Es decir, es muy fácil reconocerlo, pero proponer la alternativa es lo difícil. Y puedes reconocer a un hombre machista, pero ¿cómo sería un hombre no machista, feminista o hombre que está comprometido con la igualdad? Porque cada persona se denomina de una manera. Eso es lo difícil, ¿no? Es muy fácil en esta sociedad críticas, pero ¿quién propone? La propuesta implica esfuerzo, información, trabajo, contemplar, diálogo, pues en eso consiste todo esto, ¿no? De construir, como decía, para construir el nuevo relato. Es decir, todo lo que nos han ido metiendo en la cabeza y hemos asimilado como normal, como esa idea, de repente llegar y de construirlo. Y a todo esto es importante, como decía, el enfoque interseccional, es decir, que depende también. De ahí podemos hablar incluso del feminismo, que cada mujer, cada hombre tiene una circunstancia, ¿no? Desde mujeres, desde la diversidad funcional, desde su orientación, desde su cultura. Y bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado en el Instituto Los Manantiales, en el que lo titulamos Del vídeo atrás al coeducatrás, ¿no? Se puso muy de moda con billones de visualizaciones la sesión de Bizarra con Nati Peluso y el alumnado tuvo que deconstruir en su clase todo lo que es la letra, incluso la forma, los gestos y al final construir un videoclip propio que propicie la igualdad de conciencia, que desarrolle conciencia feminista, no solo la formación, sino la conciencia, ¿no? Y una de las últimas cosas que nos gustaría aplicar, que todavía no hemos aplicado, es un concepto que publicamos, que es un artículo, que es el método Villa. Es decir, es fundamental el tema de los videojuegos, porque el alumnado empieza, sobre todo los alumnos, empiezan a forjar su identidad en la adolescencia y ligado a lo que consumen en los videojuegos. Y como decía, es muy fácil poder detectar. Estés en una clase que es un hombre machista, sí, se puede detectar, pero la construcción e incluso identificación en la cultura mediática de propuestas alternativas de hombres comprometidos con la igualdad es más difícil, ¿no? Entonces,
Entonces, bueno, proponíamos una serie de preguntas para lanzar para que el alumnado pudiera reconocerse qué tipo de jugador es o de jugadora, aunque está destinada sobre todo al alumnado para que se plantee esa masculinidad hegemónica. Que bueno, eso ahí también habría que hablar, porque claro, de nosotras se dice modelos de mujer o mujeres, pero de los hombres curiosos, masculinidad de no hombres, no modelos de hombres. Eso me hizo pensar un compañero, el profesor Eduardo Sierra, me hizo pensar sobre eso, ¿no? Que eso también habría que mirarlo, ¿no? Esa posibilidad de por qué se utiliza uno y otro. Y también quisiera decir que el tema del empoderamiento y lo que comentaba Octavio, es cierto que a las mujeres se les está lanzando justamente esa idea. Para alcanzar la igualdad tienes que comportarte como un hombre, utilizando las mismas estrategias que los hombres. En ese término volveríamos al tema de la guerra, de la violencia. Eso lo describe muy bien Lipovetsky, y él utiliza el concepto de tercera mujer. Y bueno, yo me quedaría con esta frase de Celia Amorós, y los violetas que marcasen nuevas estrategias para que otro mundo fuera posible. Cualquier persona, por un reducido entorno que tenga, puede cambiar las cosas, siendo la fiesta del grupo, porque todo eso, al fin y al cabo, hace cambiar. Y muchas de las personas que conocemos están cambiando, ¿eh? Por eso diálogo, siempre que se haga, incluso con tonos de humor, desde el arte, iluminar ese pensamiento sí se puede conseguir con mucha gente, con otras quizás no, ¿eh? Es más difícil, porque no quieren hacerlo. Hay que también saber que hay personas que no lo quieren, pero otras es por desconocimiento y porque han vivido en una situación que no les ha permitido ver más allá. Pues para eso es importante y mandar esos hilos de letra. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues para intentar ajustarme al tiempo, porque me han dicho que hay que ser escrupulosos con él, voy a empezar mi presentación. Antes de nada, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alhaurín, la concejala y especialmente Carlos por los esfuerzos que has hecho para hacer posible este evento. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras de mesa. La verdad es que es un lujo y un honor compartir conocimientos y experiencias con personas tan sobresalientes. De verdad que para mí es un honor estar aquí. Y además tengo que decirlo, yo soy madrileña, pero estuve destinada 4 años en Málaga, con lo cual en el momento que me dijo que me invitaron a venir aquí, pues por supuesto, para mí, lo digo, Málaga es la ciudad que a mí más me gusta de España por todo lo que conlleva. Sin más preámbulos, voy a comenzar mi presentación. Como me han presentado al inicio, soy comandante de la Guardia Civil. También soy doctora en psicología. Y vuelvo a insistir en estos dos conceptos porque es lo que me brinda estas dos boinas para hablar de un tema tan multifactorial, para hablar de un tema lamentablemente de rabiosa actualidad como es la violencia de género, desde dos perspectivas. Por un lado, desde el punto de vista policial, he trabajado mucho con víctimas, con victimarios, con niños, pero desde el punto de vista académico, mi tesis doctoral fue la validación de los protocolos de valoración del riesgo, lo que me ha dotado de la rigurosidad de poder hablar de este fenómeno, que es la violencia de género, donde convergen, yo siempre lo digo, ese laberinto de variables que lo hacen tan complicado, tan difícil. Yo siempre digo que creo que cuando se habla de violencia de género hay demasiada descarga en el mundo policial, en el mundo judicial, cuando realmente es un delito, pero muy emocional. Me peleo mucho con jueces y con magistrados cada vez que les digo lo del delito emocional, porque me dicen, María José, si es que el delito emocional no existe, claro que no existe, tampoco existe violencia de género en el Código Penal, que se da en función pues, de los delitos de amenazas, de coacciones, de lesiones, pero realmente no existe. Pero es fundamental entender esa emocionalidad. Y yo es una máxima que siempre se lo comento a las fuerzas y cuerpos, en mis charlas, en mis formaciones, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque son los encargados de recibir las denuncias, y insisto en las denuncias, porque según la macroencuesta que se publicó en el año 2020, ¿saben ustedes cuál es la cifra oculta en violencia de género? Es decir, los casos que no se denuncian. ¿Saben ustedes más o menos o qué porcentaje dirían?
de los casos que no se denuncian, que no se registran, que no se investigan en violencia de género. Un 60, pues casi un 80% de lo que no se denuncia. Es verdad que hay muchos motivos que se conocen, ¿no? Pues el miedo a los agresores, la desconfianza todavía en el sistema, la vergüenza, factores que se conocen, pero también hay otros motivos, y especialmente cuando hablamos de ciberviolencia de género. Me gusta que hoy a la charla haya venido una muestra bastante heterogénea, ¿no? De la población. Hay chavalas y mujeres muy jovencitas, mujeres un poquito de mediana edad, y me gusta porque la violencia de género nos afecta a todos, a todos los estratos y a todas las edades, pero es verdad que la prevención tiene que estar más enfocada en función de los grupos de edad. Y cuando hablamos de ciberviolencia de género, que hoy en día cualquier persona tiene un dispositivo electrónico, he visto cómo estaban grabando mujeres que tienen uno o dos dispositivos electrónicos, las brechas de seguridad en materia de ciberviolencia de género son diferentes. Y es fundamental conocer cómo es la idiosincrasia de los usos de estos dispositivos electrónicos para conocer las brechas de seguridad solamente en función de la edad. Porque yo trabajo a las primeras secretarías de seguridad, pero leo diariamente denuncias y arrestados y registros donde hay ciberviolencia de género, es decir, una mujer que ha sido agredida, violentada, vejada, humillada por su pareja, ley orgánica 2004, un hombre a través de las TIC, y se sorprenderían ustedes cuando les comente el número de mujeres mayores de 65 años que son víctimas de ciberviolencia de género. Es un error el conceptualizar o el admitir o el asociar la ciberviolencia de género a los nativos digitales. Es decir, según el Instituto Andaluz de Criminología, se marca en nacidos en los 80. A partir de los 80 ya somos inmigrantes digitales. Muchas veces se tiende a asociar la ciberviolencia de género a los colectivos más jóvenes. Por supuesto que sí, hay. Y hay otras vulnerabilidades, y hay otros riesgos y hay otros peligros. Pero no por ello es importante dejar de centrar en mujeres más mayores, en mujeres de mediana edad y en mujeres octogenarias. Si les comentara el número de mujeres de más de 85 años que son víctimas de ciberviolencia de género, estoy segura que se sorprenderían, porque yo he sido la primera que me he sorprendido. Y es un poco lo que yo voy a centrar mi presentación, que no sé si está aquí el... ¿Me lo pasa, por favor? No sé si me dará tiempo en intentar transmitir en media hora todos los conocimientos o mi experiencia en este fenómeno delictivo. A mí me satisface o me iría contenta con concienciar y sobre todo hacerles ustedes reflexionar y que se llevaran a casa cuatro tips, cuatro recomendaciones básicas en un tema, insisto, tan emocional que a todos nos afecta, no solamente directamente, porque cualquiera de nosotras podemos ser víctimas o hemos sido víctimas y no lo hemos registrado, no lo hemos denunciado, pero ya no solamente nosotras, sino que nuestras hermanas, nuestras amigas y lo que muchas veces más nos mueve por dentro, ¿no? nuestras hijas. Y hablo de hijas en el marco de esta ley orgánica, insisto, donde la mujer es la víctima. Este tipo de mensajes, no sé, me imagino que a la población más joven de esta sala estarán familiarizados. Este tipo de mensajes de dónde estás y manda mi ubicación y a qué hora llegaste y me dijiste que llegaste a la una, pero el doble clic me aparece a las 3 de la mañana. Bueno, pues corresponde con la realidad que hoy estamos viviendo. Y es preocupante porque muchas veces se ha comentado, se ha hablado ya de la normalización. Hay violación de derechos fundamentales, hay violación, cuando hablamos de ciberviolencia de género o violencia digital, violencia 2.0, hay violación de derechos fundamentales y no somos conscientes. A esa cifra oculta que antes hablaba del temor, del miedo, de las represalias, de la vergüenza, hay que sumar a se están metiendo en mi dispositivo electrónico, están suplantando mi identidad, están enviando una foto comprometida de mí y no soy consciente de que hay violación de derechos fundamentales. El derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho sobre todo de las comunicaciones recogidos en nuestra Constitución. Y yo me van a permitir ustedes que les comente anécdotas. Yo me gustaría que la clase fuera, la charla, la conferencia, lo más práctica posible.
Tengo la oportunidad, la suerte de formar a diferentes colectivos, fuerzas y cuerpos de seguridad y poblaciones de diferentes edades. Entonces, cuando voy a la universidad y formo a las, en este caso es en el marco de un máster, donde la mayoría de mis alumnas son mujeres, y les comento, ¿no? Digo, ¿y vosotras? Sin carácter de fiscalizar, ¿no? Pero les comento, ¿no? Esto que estamos hablando, estos contextos, ¿y alguna vez habéis cotilleado el teléfono, el correo electrónico o el WhatsApp? ¿No? Y se ríen, ¿no? Y se ríen un poco. Entonces, a mí eso me preocupa, como fuerza y cuerpo de seguridad, pero también como madre, porque es verdad, estamos consintiendo esa violación de derechos fundamentales, y lo peligroso no es que no se denuncie, sino que no se denuncie, no se registre, no tengamos una cantidad, ¿no? Un dato, ¿no? Para hacer estudios o para compartir la memoria de análisis. Lo más peligroso es que esa persona, ese presunto, o sea, resulta persona que ha cometido un ilícito o que está violando derechos fundamentales, no solamente pasa desapercibido, está en la clandestinidad y pasa en la indemnidad, con lo cual nunca va a ser investigado, con lo cual puede seguir delinquiendo, ¿de acuerdo? Yo he estructurado un poco mi charla en estas partes principales. Sobre todo me voy a centrar en la prevención y el fomento del uso seguro de la violencia de género, que voy a comentar dos aspectos fundamentales, ya que veo que el respetar la audiencia es bastante heterogénea y me gustaría, como he comentado, que se fueran a casa con cuatro conceptos básicos. La ciberviolencia de género no deja de ser una extensión más de la violencia de género, pero cometida a través de las TIC, de esos dispositivos electrónicos que ustedes tienen en las manos y que hoy en día son innegables, innumerables, las ventajas, las bondades, y que ya sería imposible vivir sin ello, sin internet o sin el internet de las cosas. Pero ¿saben ustedes o están advertidos sobre los riesgos y peligros que tiene internet? ¿Saben ustedes que a través del setting o de las opciones de cada, da igual que sea un iPhone o que sea otro dispositivo electrónico, un Android, pero ¿tienen ustedes, han mirado si están en lo de geoposicionamiento, geolocalización, por ejemplo, si lo tienen activado o no? ¿A poco que tengan una pareja un poco controladora, celosillo, celosilla, que les hablo de lo que yo era en las diligencias policiales y quiera saber dónde están en cada momento? Es tan sencillo como darle la opción de geolocalización, ¿de acuerdo? Luego les comentaré algunos aspectos básicos de cómo hoy en día vemos en las diligencias que mujeres de 20, de 40, de 60 y de 80 años son cibercontroladas. Tienen verdaderos virus, malware, que los llamamos, malware, son virus informáticos en sus dispositivos electrónicos y saben dónde están, lo que están haciendo en cada momento. A través del Internet de las Cosas, es decir, todo lo que es la domótica o las televisiones inteligentes, los relojes inteligentes, es facilísimo que estén ustedes controladas. Y a poco que tengan un marido, en el marco de esta ley orgánica, controlador, posesivo, es muy sencillo el espiar, controlar, etc. Y sobre todo, yo soy psicóloga también, y por supuesto que no puedo dejar de mencionar las consecuencias. Ya no la violencia física, que es lo que más alarma social siempre genera, ¿no? La herida, la sangre, no. El desgaste psicológico de una persona que está siendo controlada, espiada, es altísimo. Y sobre todo si nos vamos un poco quizás a la población más vulnerable, ¿no? por el tema de la edad. Yo tengo una amiga psiquiatra que me dice, María José, no te puedes imaginar la cantidad de niñas y niños y adolescentes que están en las plantas de psiquiatría queriéndose quitar la vida. Y eso es muy alarmante porque yo no digo que el suicidio, que saben ustedes, ¿no? es un dato, no iba a decir público, pero bueno, con el suicidio siempre se tiene cierto recelo por aquellas campañas de que el suicidio provoca suicidio. Pero es verdad que el suicidio ha crecido mucho en la población infanto-juvenil, en los más jóvenes. ¿Y cuánto creen ustedes que tiene que ver el déficit de gestión emocional? De que dejemos a nuestros niños o nuestras niñas dispositivos electrónicos o que jueguen en línea, que es normal, o que puede ser sano, ¿no? Siempre con los controles parentales de cualidad, de cantidad. Pero cuando hay un groomer, ¿saben ustedes lo que es un groomer? Un abusador, una persona que se hace pasar por otra persona más joven, se pone una foto de estado de un chico joven y abusa, hablo de realidades que veo diariamente en mis atestados, y abusa de niñas de 8 o 10 años, las empieza a extorsionar. Y luego esas niñas, ¿cuántas Amanda Toff habrá? Amanda Toff, para aquellas que no lo conozcan, para aquellas que no lo conozcan, es una niña.
quitó la vida porque era víctima de ciberbullying y lo avisó. Casos Beco, ¿quién más famoso? Entonces, bueno, pues yo siempre digo, como en mis clases, en mis conferencias, en mis charlas intersectoriales, en mis reuniones que tengo en el ministerio, que la importancia que tiene o que mandatorio tendría que ser información, sensibilización de dos materias. Ayer estaba precisamente dos hermanas en Sevilla y hablaban de la perspectiva de género desde los primeros etapas, ciclos evolutivos. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero también información, formación en nuevas tecnologías, porque vemos diariamente en nuestros atestados, en nuestras diligencias, altos grados de, me incluyo, lo digo con todo el respeto y cariño del mundo, que me incluyo, altos grados de analfabetismo digital. Tenemos dispositivos electrónicos que no sabemos, bien, sí, nos sirven para llamar, pero es que nos pueden controlar. Los casquitos con los que utilizamos para escuchar la radio, que ahora los hay porque se llaman, son utilizados como auténticas balizas. ¿Saben ustedes lo que es una baliza? La baliza es un instrumento que siempre se utiliza policialmente para controlar, para vigilar, para espiar. Pues es tan sencillo. Un regalo trampa que se llaman ahora, el regalo cariño del iPhone, o el teléfono móvil, o los iPhones, los casquitos, pero ahora todo está controlado, pero con geoposicionamiento, geolocalización. Y es tan sencillo el saber dónde estás en cada momento a través del Internet de las cosas que nos llevaríamos las manos a la cabeza. Y con eso tampoco quiero alertarles, sino quiero, en mi rol de garante de seguridad y por ende ciberseguridad, advertir de los riesgos y los peligros que tiene Internet. Bueno, mi charla, aunque por supuesto queda a su disposición toda la charla, la presentación, pero hoy voy hablando de manera transversal de los aspectos más importantes. Hoy en día no existe una radiografía, no sabemos cuánto delito de sexting hay. ¿Saben ustedes lo que es el sexting? Sexting, outing, doxing, extortion, flaming. La verdad es que hoy en día todos son anglicismos, pero hoy en día vemos policialmente este tipo de anglicismos traducidos a comportamientos, ¿vale? Yo solamente les voy a hablar de tres comportamientos que quizás por criterio de frecuencia son los que más policialmente vemos. Y sobre todo me gustaría que de aquí hoy ustedes salieran con esos cuatro conceptos básicos. Dos o cuatro conceptos de ciberviolencia y sobre todo lo más importante, reflexión y sensibilización en medidas básicas de ciberseguridad. Entonces, el sexting, que es lo que más, uno de los comportamientos que más vemos, ¿no? El sexting no es un delito. El sexting es compartir material, vídeos, imágenes, fotografías, pues es un poquito íntimas, personales, ¿no? No es delito, ¿no? Yo tengo mi pareja que vive en Barcelona, yo vivo aquí en Málaga, pues cada uno, yo en eso por supuesto que cada uno hay libertad. Pero sí debo de advertir por mi rol como garante, como guardia civil, de los peligros que tienen en el momento que tú vas a enviar una fotografía. Luego puedes hacer absolutamente lo que quieras. Y eso no es delito. Eso es el sexting, que viene de un anglicismo de sexo y texting, enviar materiales pues, un poco subiditos de tono, fotos íntimas o fotos muy personales, ¿no? Eso no es delito. Lo que es delito es enviar esa foto o reenviar esa foto o ese material, ese vídeo sin el consentimiento. Y quiero que ustedes se familiaricen, porque hoy está a la orden del día, ¿de acuerdo? Y eso es el sexting y el delito de sexting. Las extorsiones, amenazas. Mándame más de esto si no quieres que tus padres se enteren. Mándame más de esto si no quieres que tu marido se entere. Y al final hay un desgaste emocional que, por supuesto, que no todas las niñas, ni todos los niños, ni todas las mujeres se plantean el gesto autolítico, es decir, quitarse la vida. Pero el desgaste y las consecuencias psicológicas que tienen de me están extorsionando y si no mando más. Esta charla de ciberviolencia de género, si fuera de ciberdelincuencia en general, les hablaría de las niñas que acaban a las 3 de la mañana después de comportamientos de 400 hojas de atestado policial y acaban accediendo a la extorsión y enviando fotos comprometidas con el miedo de que van a alertar o a contárselo a sus padres. ¿De acuerdo? Y luego hablaremos un poco de la importancia que tiene la prevención, la formación y la información alineada desde el punto de vista educativo, pero por supuesto que tiene que salir siempre de casa. Entonces, bueno, no voy a hablar de... Yo les voy a dejar a ustedes la presentación, solamente quiero que sepan que hoy en día violencia de género y ciberviolencia de género, o sea, es un continuo. ¿De acuerdo? Antes
dentro de lo bueno que tenía o de lo que no tenía cuando no teníamos internet, es que el bully acababa cuando el niño salía del colegio, o la mujer venía a las dependencias policiales y veíamos el estadio un poco de previgilancia porque pensaba que estaba perdido a casa y siempre quedaba solo para su propia pareja y era como su sitio de control. Pero ahora, con las propias características del ciberespacio, la viralidad, el 24-7, el anonimato, la agresividad que puede tener el compartir esta información, pues hace que hablemos de un mundo online-offline. Lo cual, estos son un poco los comportamientos que nos vemos en este continuo. Uno de los problemas que tenemos a nivel policial es la dificultad de diferenciar qué es preocupante. O sea, qué es preocupante y qué es delictivo. Y me da rabia que se hayan ido tres de las mujeres que estaban aquí, que eran más jóvenes, porque muchas veces vemos que todavía existe el mito del amor romántico. Fíjense que llevamos dos leyes muy importantes, la ley orgánica de 2004 y la ley de 2007 de la igualdad, de la violencia de género, donde la formación en materia de igualdad ha sido intensa, y todavía vemos niñas y niños, bueno, niñas en este caso, que tienen el mito del amor romántico, de es que compartimos contraseñas porque nos queremos un montón. Y es que si antes, ayer lo comentaban en dos hermanas en la charla, que antes existía, te regalo mi virginidad, ¿no? Ahora te regalo mis contraseñas, como símbolo del amor, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces vemos de ¿cuándo es realmente delictivo? ¿O cuándo es amor genuino? No, mándame mensaje cuando llegues. Y mándame la foto, ¿con quién estás? Que te quiero proteger, te quiero más tranquilo por nuestro amor. Y al final ves a las niñas. Y al final lo más triste es que hay niñas, adolescentes, que ya al final miden la calidad de sus relaciones personales con el número de likes de fotos que suben. Y eso es un poco triste. Yo creo que todos tenemos esta asignatura pendiente. A nivel policial nos cuesta muchas veces, ¿no? Pero bueno, al final nosotros somos los intermediarios de la autoridad judicial y lo que tenemos que hacer es recoger todo lo que tengamos e intentar obtener todas las pruebas o todos los pantallazos, y luego ya la autoridad judicial será la que determine si son pruebas de cargo o no pruebas de cargo. También lo que hacemos es recoger los comportamientos que observamos y ponérselo fácil, ¿no?, a nuestros agentes policiales, ¿no? Pues un tuit donde el agresor informe que víctima tiene una cuenta en un chatbot, el autor roba contraseñas, lo que intentamos hacer es incardinarlo en el código penal y sobre todo facilitarle la vida a los agentes policiales, que son los que realmente son los primeros intervinientes y los que se encuentran con estos fenómenos. Insisto, fenómenos emocionales, que al caracterizar con esta emocionalidad entenderíamos por qué hay tantos quebrantamientos, entenderíamos por qué hay tanta retirada de denuncia, entenderíamos por qué hay mujeres que, a pesar de que han sido separados físicamente de una pelea, de un altercado, y luego han llegado a declarar en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental concienciar, por supuesto, a los agentes policiales, a la autoridad judicial, y que son delitos emocionales. Yo he tenido muchas mujeres que me han dicho, no, María José, yo es que no quiero. O sea, a mí me pega dos veces al año, en la Navidad y el día de su cumpleaños, pero es que los 363 días soy feliz. Pero también hay otras mujeres que me han dicho, no, María José, es que yo no quiero que mis mujeres de diferentes clases sociales, de diferentes estados, de diferente edad, como sabemos, cómo se distribuye este fenómeno. Y me han dicho, es que yo no quiero que mis hijos vayan el domingo a la cárcel a ver a su padre y no lo quieren. Y muchas veces su delito público, tenemos la obligación de denunciar, si tenemos conocimiento, eso es lo que define el delito público, pero es que nosotros, Fuerzas y Fuerzas de Seguridad, no tenemos la obligación de actuar. Y muchas veces tienes que comerte la cabeza y decir que esta mujer ha depositado esta confianza en mí, no quiere denunciar. Y es que si yo actúo, va a romper la confianza en mí como proyección de todo el sistema policial detrás, porque yo tengo ya una confianza, entonces es complicado, por supuesto que no quiero que ustedes piensen que no voy a actuar sin entero. Si yo siempre digo que hay que dimensionar, hay que, por supuesto, si veo que esta mujer tiene peligro, soy la primera que me la voy a llevar a mi casa, pero hay que dimensionar cada situación. No poner una mujer con hijos que sin hijos, que hable el idioma, que no hable el idioma, con recursos y sin recursos. Fundamental en el marco del plan de actuación personalizada que hacemos a cada mujer víctima, la situación siempre es diferente. Pero por supuesto que nuestro mensaje es siempre denuncia. Me vienen muchas ideas a la cabeza de muchos aspectos que podría trabajar con ustedes, pero no me queda mucho sitio y mucho espacio, y tengo que cederme más que nada para que ustedes también tengan protagonismo en un espacio de preguntas. Solamente me gustaría recalcar aspectos que también vemos mucho en nuestras denuncias, en mujeres de todas las edades. ¿Saben ustedes lo que es un keylogger, un screenlogger, un spyware? No lo saben. Y no tienen por qué. Bueno, sí tienen por qué saberlo, porque yo
lo que he comentado antes, para mí sería fundamental que hubiera formación, por supuesto he comentado perspectiva de género, en nuevas tecnologías, desde primeros años, desde los primeros años del ciclo evolutivo, pero en todos los ciclos evolutivos de la vida. Igual que hace 20 o 25 años había cursos de ofimática e informática, sería fundamental cursos de nuevas tecnologías, sobre todo para ser conscientes de qué brechas de seguridad todos podemos ser víctimas. Entonces, la perspectiva de género, la formación en nuevas tecnologías y, por supuesto, que también formación en gestión emocional. No sé si lo he comentado antes, pero para mí sería fundamental que desde los primeros de los 3 o 5 años formásemos a nuestros alumnos y alumnas en gestión emocional. ¿De acuerdo? Porque muchas veces, yo siempre digo, les dejamos los dispositivos electrónicos y es como dejar un vehículo automático, ¿no? Pues más automático, ¿no? Frenar y acelerar. Pero ¿sabemos cuándo hay que frenar? Entonces, les dejamos todos los presentes que conducimos, hemos pasado un examen, ¿no? Un examen sobre todo para saber frenar, cuándo hay que frenar y lo que son las señales de tráfico, ¿no? Sería fundamental que a cualquier persona, no solamente a niños y niños, le diéramos un manual de instrucciones de gestión emocional. Entonces, estos también algoritmos no dejan de ser aplicaciones o virus informáticos que vemos en nuestras diligencias. Por poner un ejemplo, el Keylogger es un virus informático que se utiliza mucho en delitos económicos para el robo de contraseñas y lo que quiere decir es que todo lo que yo vaya escribiendo en mi móvil se vuelve automáticamente en el móvil de, en este caso, mi pareja o mis parejas. O sea, todo y lo vemos. ¿Y sabes lo más peligroso que a mí me llama mucho la atención? ¿No? Yo trabajo en homicidios de pareja y he trabajado en muchos, hacemos la reconstrucción psicosocial, porque este hombre ha matado a esta mujer, en el marco de esta relación de pareja. Y con más frecuencia vemos comportamientos cibernéticos muy intensos en el hombre que no explican. O sea, no justifica, por supuesto, ni nada que justifique en este mundo la violencia. Pero sí es importante saber y es importante conocer. Entonces vemos muchos comportamientos, vemos muchos virus, malware o aplicaciones o el uso fraudulento de suplantaciones de identidad, etcétera, en el móvil o en el dispositivo electrónico de la víctima. Además de ciberamenazas, cibercoacciones, ciberamigos que son ciberinsultados para todo el mundo ciber, vemos esto. ¿Y saben ustedes lo peligroso también? Ya esto lo comento más como psicóloga. Cuando una persona lo rompe con otra persona, sabemos que la ruptura sentimental es un factor de riesgo en los homicidios que aumenta la probabilidad de que se dé, en esos tres periodos de 3 meses, que se den los homicidios de pareja. Dentro de una serie de factores que saturan o que pueden aumentar la probabilidad de esa violencia, ¿no? Entonces vemos que los homicidios de pareja, cuando hacemos la reconstrucción, la mayoría de homicidios se dan en ese periodo caliente de cuando la mujer comunica que quiere romper, quiere separarse o ya se ponen en marcha los trámites con los abogados. Entonces vemos que esa ruptura sentimental es una pérdida, ¿no? Como psicóloga les puedo comentar que hay personas que llevan mejor las pérdidas, otras personas le cuesta más elaborar los duelos, ¿de acuerdo? Los duelos. Un duelo es un duelo ante una persona querida, ¿no? Una relación. En este caso, normalmente en homicidios de pareja, que normalmente el hombre suele tener 50 años, la media de edad media, 45-50 años, son duelos múltiples. A la persona, al proyecto en común, a la casa en común, a los niños. Pero lo problemático de todo esto es que cuando tienen estos virus informáticos y cuando están totalmente obsesionados y enfermos con los movimientos de la pareja o las parejas, no empiezan a elaborar el duelo nunca, porque están encendidos. Y si ahora esto, y si ahora lo otro, y ahora están con esto. Entonces es complicado. Y muchas veces lo vemos en nuestros atestados, la cantidad de virus informáticos que están en los dispositivos electrónicos de nuestras víctimas. Por eso es fundamental formación y conciencia en medidas de ciberseguridad básicas. Medidas de seguridad básicas, no me da mucho más tiempo, pero medidas de ciberseguridad básicas, como es el tema de las contraseñas. ¿Qué es lo que vemos? Antes he hablado que vemos en las mujeres más jovencitas brechas de seguridad que tienen que ver con el amor romántico. Nos queremos mucho y compartimos contraseñas y no tenemos nada que ocultar. Y eso lo vemos, lamentablemente lo vemos, ¿de acuerdo? Es una brecha de seguridad. Pero en mujeres más mayores, ¿qué es lo que vemos? Muchas mujeres de mediana edad no tienen contraseñas en sus dispositivos electrónicos.
utilizan la misma contraseña para todas las redes sociales. García65, García65, García65. Y es fundamental, a poco que tengamos una pareja controladora, va a ser muy fácil que nos hackee nuestra contraseña. Y no hace falta ser peritos informáticos ni ingenieros en informática. Hay vídeos en internet de cómo leer el WhatsApp de tu pareja, cómo meterte en la red de tu pareja, cómo... Y así. Y no hace falta tampoco hablar de la dark web. No, no. Son vídeos en YouTube donde explican con qué facilidad. Entonces yo siempre digo que es verdad, es un poco a veces tedioso el contraseñas con los criterios de seguridad y caracteres numéricos, alfanuméricos y contraseñas y mayúsculas y minúsculas. Pero es exactamente igual de tedioso que cuando vamos a coger un avión, nos quitamos los zapatos, nos quitamos los relojes y tenemos que pasar y aún así me tengo que quitar esto. Pues es exactamente lo mismo, va todo en aras de nuestra seguridad. Entonces, por supuesto que les voy a dejar, como he comentado en la presentación, para que por lo menos lo lean cuando tengan tiempo, la importancia que tiene tener contraseñas seguras, contraseñas rigurosas. Y bueno, yo solamente quería terminar que en verdad que a la red de ciberviolencia no hay un conceptos homogéneos. Se habla de ciberstalking, se habla de ciberarrasa, diferentes anglicismos que al fin y al cabo tienen que ver con comportamientos delictivos cometidos en internet con matices muy diferentes, muy pequeñitos. Y bueno, yo no sé qué opinan ustedes, pero la ley orgánica 1/2004, publicada en 2005, vertebra todo lo que es violencia de género en función de la relación de afectividad. ¿De acuerdo? Víctima, mujer, víctima de hombre, y tiene que existir o haber existido una relación de afectividad. Y saben ustedes que todo lo que es a nivel procesal, a nivel judicial, a nivel policial, es diferente si es un tipo de delictivo como violencia de género o si es otro tipo de delictivo. ¿No piensan ustedes que ahora con las nuevas tecnologías, donde Marte se enamora de Venus, les digo, les hablo de ejemplos que yo leo en mis atestados, en mis diligencias policiales, donde Marte se enamora de Venus, y en la página 327 del atestado le dice casi que quiero, y luego ya a mí me llegan estos atestados y luego quedan para tener relación sexual en una habitación que alquilan y hay violencia sexual. Entonces, a la hora de instruir que es violencia de género porque la página 327 le dijo casi que quiero, es relación de afectividad, y Venus, que eso es una mujer, es un hombre, porque son Venus y Marte, son los NIC que se utilizan en internet. Entonces, si es una mujer y si es una mujer la víctima y Venus es un hombre, pues bueno, sí puede haber violencia de género, pero si no sé lo que son, entonces bueno, pues esto es una conclusión, una reflexión mía final. Yo creo que desde mi punto de vista habría que por lo menos que redefinir o que analizar o que actualizar, especialmente como se ha comentado, hoy en día las nuevas tecnologías, la vida avanza mucho más rápido que el derecho, mucho más rápido que los diseños curriculares, pero hay que adaptarse. ¿Hay que adaptarse por qué? Porque solo tiene que ir a cualquier dependencia policial y ver la de denuncias que hay en el marco de una relación de pareja cometidas por internet. Y bueno, no me quiero ceñir más, no me quiero extender mucho más, simplemente creo que lo más interesante ahora es que se haga un espacio de preguntas, de debate, y por supuesto que como no puede ser de otra manera, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Os voy a ir pasando el micro, ¿vale? Levantáis la mano para quien quiera hacer algún tipo de pregunta, si quiere ser en general o a alguno de los ponentes concretos, ¿vale? Paso por aquí y ya respondo. Buenas tardes. Mira, Octavio, yo antes de que empezara no se me había ocurrido, y ahora he pensado, después de hablar tú, he pensado de por qué últimamente, en los últimos años, antes de 2 o 3 años, anteriormente, estaban disminuyendo la violencia de género, o sea, la violencia machista. Y entonces, últimamente, está en crecimiento. Cuando has dicho que el hombre se siente atacado continuamente con el tema de la violencia de género, me ha dado que pensar de que ciertos discursos de la ultraderecha pueden que esos hombres se amparen en esos discursos y por eso está creciendo la violencia machista. ¿Tú qué crees? Sí, bueno. Bueno, yo creo que serían múltiples causas, es decir, yo creo que ante una realidad tan compleja, ¿no?, como acaba de decir la compañera, tenemos que analizar un montón de factores sociales, políticos, culturales, criminológicos, estrictamente, pero sí yo creo que estamos en un momento y en un contexto, no solamente en nuestro país, sino global, donde estamos
en ese momento reactivo donde se está generando, por ejemplo, tantísimo ruido y tantísima confusión en torno, fijaros simplemente, el debate reabierto en los últimos años sobre si no tiene sentido hablar de violencia de género, sobre si todas las violencias son lo mismo, sobre si es lo mismo violencia doméstica que violencia de género. Esa confusión ya genera un contexto en el que, evidentemente, yo entiendo que puede haber muchos hombres que entiendan que hay como una especie, no diría de impunidad, pero sí que sienten la sensación de que pueden estar legitimados para rearticular de alguna manera su hombría, ¿no?, y su virilidad, ¿no? Porque además están permanentemente recibiendo el mensaje en redes sociales, pero incluso en la tribuna del Parlamento, de individuos que le están diciendo esto es un invento ideológico, la violencia de género no existe, esto es un invento de las feministas. Entonces yo creo que eso está generando una conciencia terrible, ¿no?, en muchos sectores de la masculinidad, que yo creo que se amparan en esos discursos, ¿no? Y entonces yo creo que eso puede ser una parte, no digo que sea toda, ¿no?, pero es una parte de esa explicación que muchas y muchos tratamos de encontrar con respecto a ese incremento de la violencia, ¿no? Y aparte, incremento de la violencia no simplemente el número de asesinatos, sino, como decía antes la compañera, es que ahora la violencia se ha ido diversificando, ¿no?, en multitud de prácticas y de acciones que hacen mucho más complejo el delimitarla simplemente en esa relación de pareja, ¿no?, estricta, ¿no?, el que ha sido marido, pareja de, o relación de afectividad. Yo creo que también estoy con ella que tendríamos que redefinir ese concepto de acuerdo con lo que establece el convenio de Estambul para utilizar un concepto mucho más amplio de violencia machista. Y yo creo que, insisto, la clave está en cómo estamos educando y socializando a los hombres, ¿no? Lo mismo que falta una educación y una alfabetización crítica desde el punto de vista de las tecnologías, yo creo que tenemos que hacer un trabajo que no se está haciendo con la educación de los hombres y la educación de los chicos más jóvenes. Yo creo que ahí tenemos que poner el foco sí o sí, porque es que no se me ocurre otra medida, ¿eh? Yo ya termino con una pregunta a la comandante. Vamos a ver, yo soy feminista, pertenezco a asociaciones de violencia de género y a una asociación de aquí del pueblo que trabaja también con la violencia de género. No, yo hace 25 años, hoy 20 años, he ido por toda la provincia dando, bueno, no conferencias, interactuando con los jóvenes de los institutos sobre la violencia de género, ¿no? Pero ahora sería imposible que yo fuera a hacerlo, porque se han introducido tantos tipos de violencia diferentes de las que hace 20 años o 25, donde no había tanto aparato electrónico, que para mí sería imposible. Pero en cambio me siento impotente, porque pedimos subvenciones a tanto Diputación como al Instituto de la Mujer para este tipo de cosas, para formarnos nosotros, aunque seamos más mayores. Yo soy de la vieja guardia de la feminista, para poder formarnos en poder enterarnos de esto para poder enseñarlo, ¿no? En cambio no la denegan. Ya no sé cómo se podría hacer, bueno, para que la base, que creo que el acabar con la violencia de género sería trabajar la guardería en eliminar el sistema patriarcal, eso por supuesto. Bueno, pues yo voy a dar un ejemplo. Yo he escrito un libro de ciberviolencia de género y en la semana pasada estuve en Segovia dando una conferencia también en el marco del 25N, y después de mi conferencia pues hablaban dos ponentes que lo hicieron de manera brillante también, más jóvenes, y yo estaba en el público escuchando la conferencia. Sí, yo estaba en el público escuchando la conferencia. Mi libro es de ciberviolencia de género, pero es un poco para contextualizar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que he estudiado el fenómeno, lo estoy estudiando más desde un punto de vista empírico, con datos, con atestados, pero, o sea, cualquier estudio, siempre hay una revisión documental donde tienes que hacer siempre obligatoriamente. Entonces yo hice esa revisión documental a nivel de legislación, a nivel de conceptos, a nivel de datos, a nivel de agencias, con lo cual puedo decir, sin pecar de vanidosa, que estoy familiarizada con el tema de la ciberviolencia de género. Es un libro que se publicó con
Tirant Lo Blanche, que ya no recomiendo porque se publicó en el año 2020 y todo va mucho más rápido. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que me considero, sin pecar de vanidosa, que he invertido mucho tiempo en este fenómeno delictivo. ¿Cuál fue mi situación la semana pasada? Yo fui a dar mi charla, mi conferencia, mismo contexto que aquí, y luego me quedé a escuchar a dos personas, un hombre y una mujer, que daban pues otra charla desde otra perspectiva. Y yo estaba en el público, entonces comenzaron la charla pidiendo que levantásemos la mano a aquellas personas que no conocieran una serie de conceptos, de juegos, de plataformas, que yo me sentía, que yo la primera de... Me daba esta vergüenza levantar la mano, pero hay que ser honestos. O sea, hice pantallazos de plataformas, de aplicaciones, de conceptos que yo desconocía. Entonces, es muy difícil porque, aunque nos pusiéramos hoy en día, al día, con todo, mañana va a salir. Ayer mismo estuve en Dos Hermanas, como he comentado, la última charla la dio también un perito informático, desde otra perspectiva informática, y también hablaba de aspectos de ciber que es muy complicado. Entonces, hay que actualizarse, pero que tampoco hay que tener complejos, porque es imposible estar actualizado, porque todos los días y diariamente. Pero es verdad que quizás intentando contestar a la pregunta de los conceptos básicos del delito de sexting, del delito de sextorsión, pero más que los anglicismos, los comportamientos, porque realmente los comportamientos que vemos, vemos delitos puros, que son los que son necesarios internet para hacerse, por ejemplo, la sextorsión, el delito de sexting, ¿vale? Sin internet no existirían, y luego están los réplica, amenazas, ciberamenazas, coacciones, cibercoacciones, acoso, ciberacoso. Entonces, yo lo que le recomendaría a usted, que más que anglicismos, lo que son los comportamientos, suplantación de identidad de toda la vida, pero ahora a través de tecnologías de la información, el ciberacoso, espiar, esos comportamientos delictivos cometidos a través de la TIC, pero que sin complejos, que yo soy la primera que no me considero experta, pero sí puedo decir que invierto tiempo, y porque además me gusta, y la semana pasada en Segovia levanté la mano una decena de veces porque avanza. Y hoy me he enterado, a lo mejor también estoy delatándome mucho, que ya no existe Twitter. Que ahora no me acuerdo. X. Yo es que nunca he tenido Twitter. X. Sí, pero que no, o sea, que sin complejos. Bueno, sí. Bueno, y un momentito, y para eso, fíjate el gran reto que supone, hablo del ámbito mío que es el jurídico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahí sí que tenemos otro terreno. Sí, sí, que no. Ya nos está desbordando completamente, ¿no? Hemos tenido varios casos recientemente. Totalmente, ayer precisamente en la... Claro. En Dos Hermanas me preguntaba la jueza, ¿no? Y me decía, nosotros como la autoridad judicial, como jueces, nos encontramos, digo, exactamente con lo mismo que encontramos nosotros. ¿Cómo instruimos ahora las fake, el hombre que se hace, o el hombre o la mujer que se hace disfrazar por otra persona, o los reconocimientos de voz? No tenemos herramientas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy guardia civil y por supuesto que siempre reconozco públicamente la encomiable labor que hacen los agentes policiales que trabajan en violencia de género. Pero mis padres son de Zamora, yo siempre pongo de ejemplo de el hombre que lleva 20 años trabajando en un puesto pequeño de la Guardia Civil, la formación muchas veces o es en Madrid presencial para policía judicial, unidades especializadas, y si no a través de online, con las limitaciones que tiene la formación online. Y yo me encuentro o me acuerdo de Paco, que lleva trabajando en el puesto de la Guardia Civil 20 años y que recibe poca formación. Pero claro, la vida sigue igual, y las fiestas de mi pueblo, pues te viene una persona que te viene, me pasa esto, y dices, ¿y qué es esto? Entonces, bueno, pues ahora con la inteligencia artificial, pues de momento estamos un poco sin herramientas. Sí, van a preguntar. Hola. Bueno, primero felicitaros por vuestra exposición, me ha encantado. Yo soy María, soy trabajadora social y soy trabajadora social del Centro de Salud aquí de Laurín del Grande. La verdad es que no sé si lo que quiero hacer es una pregunta, una reflexión, no sé. Veré, yo creo que voluntad social, voluntad política y voluntad institucional de acabar con la violencia de género, yo creo que existe y está en todo el mundo. O sea, yo no voy a hacer una visión macro, no voy a hacer una visión local, ¿no? También es cierto, no tiene nada que ver la violencia de género en un medio rural a una gran ciudad. Es totalmente diferente. Yo apunto más porque cuando cojo a nivel institucional, ¿no?, y las voluntades de tanto del Guardia Civil de Biogente a la Orina del Grande, del Centro de Información a la Mujer,
el ayuntamiento, en cualquier corporación, las asociaciones, todo el mundo tiene mucha voluntad. Pero cuando yo me encuentro en el despacho que ya he atendido a la tercera generación, cuando tengo y pongo nombre, apellidos y cara, donde una mujer deja a un agresor, que era un agresor que solamente la insultaba, pero que en la espiral de violencia ya la dejó encerrada, digo, aquí algo está fallando. Y estamos fallando no solamente en la formación, pero yo apunto más por lo que tú has dicho, Teresa, por la educación en lo emocional, porque es una estructura de poder, pero es una estructura de poder del hombre y una estructura de sumisión de ella. Porque entonces, o en mi teoría, no sé, lo expongo porque creo que el sitio que uno para exponerlo, ¿no? Entonces, cuando veo esos ejemplos, digo, es que o esto se ataca a nivel emocional, sí. Porque formación, pero si es que veréis, es que no sé qué programas específicos de salud que van a los institutos, es que están los profesores de los institutos, de las universidades implicados, es que, y todo el mundo con una magnífica voluntad. Digo, ¿en qué nos estamos equivocando? Porque al final el resultado es que atendí a la madre, a la hija y a la nieta. Y tú dices, ¿al final qué es? Pues yo sinceramente, desde mi experiencia, creo que es la emocional. No lo sé, pregunto. Yo lo que quería comentar a raíz de lo que se está debatiendo aquí es que considero que tenemos que tener en cuenta que estamos contra algo muy fuerte. Estamos contra algo que lleva siglos en nuestra humanidad y que lamentablemente es algo universal que nos une desde diferentes etapas históricas y desde diferentes espacios geográficos. Es decir, si hay algo universal que nos une como humanidad, es el patriarcado. El hecho de que vaya un aumento, considero que es que cada vez se está visibilizando más todo al mismo tiempo. Y considero que eso que está ocurriendo, hay una reacción fuerte, porque lógicamente gente que no quiere perder privilegio. El hecho de que aumente es porque es una defensión a no perder eso, claro, es decir, esos derechos que no deberían ser derechos, pero esos privilegios de poder, de dominación sobre las mujeres. Entonces, por eso tú lo estás viendo en diferentes generaciones y después también las cuestiones de asumir dentro de la familia, de que las madres continúen de alguna manera dejando pasar y también dejando que sus hijas también alentando a que eso lo acepte. Pero es que estamos algo muy gordo que se está viendo y se está desvelando cada vez más, ¿no? Yo considero que eso es lo que está ocurriendo, es decir, ante una cuestión tan grave se está conociendo esos mecanismos y no se quiere. Ahora estamos hablando de que un Ministerio de Igualdad, hablando de diferentes tipos de conceptos, que la ciudadanía todavía no está preparada para asumir todo ese tipo de… Bueno, es que hasta hace nada, violencia vicaria, ¿quién sabía lo que era violencia vicaria? Es decir, claro, pero tal como, pero no se identificaba y ahora mismo es un concepto que a raíz, por eso también yo hablo mucho de los medios de comunicación, que ha llegado a todo el mundo. Es decir, es que personas que no están metidas en este mundo saben lo que es violencia vicaria, pero cuando hablas de violencia vicaria, ¿cuál es la reacción de la gente? Ya están estas pesadas, nos están quitando todo, van contra nosotros, porque son tantas injusticias y tantas violencias que sufrimos las mujeres. Las mujeres somos criticadas, recortados nuestros derechos desde nuestro nacimiento. A las mujeres se le critica por ser madre, a las mujeres se le critica por no ser madre, a las mujeres se le critica por ser joven, por ser anciana. Es decir, estamos hablando de una discriminación brutal y total a lo largo de toda nuestra vida. Claro, pero todo eso se está haciendo visible, al mismo tiempo todo. Vamos a proceder a la última pregunta y le vamos a pedir a la taxista que vaya lo más rápido que pueda, ¿vale? Para que llegue pronto.
Sí, no hace falta la... Bueno, de todas formas, yo tengo su contacto. Sí, ahora os voy a dejar que cerréis cada uno, no tengáis problema. No os voy a cortar así. tenemos sus contactos, ¿vale? O sea que si de todas formas queréis hacernos llegar algún tipo de pregunta o lo que sea, como sabéis, ahora que estamos en la Casa de la Cultura, estamos en el teatro, ¿vale? Podéis llegar cuando queráis, nos lo preguntáis. Yo solo voy a hacer una pequeña puntualización y ya os dejo que cerréis vosotros, ya me quito del medio. Yo soy un poquito más optimista, ¿vale?, que la compañera. Creo que gracias precisamente al tema de que todo salga a la prensa, todo es más visible. Es decir, hace poco que un deportista saliese abiertamente a comentar que tenía problemas mentales y que ello le hiciese abandonar la práctica deportiva, como Simon Biles en los Juegos de Tokio, la final de Estados Unidos, que se fue porque dijo que mi salud mental ha llegado hasta aquí. Hasta hace 2 días habíamos dicho que esta mujer era más loca y que tal, ¿no? Y ahora, fíjate, todo el mundo sale, habla de que van a psicólogos, es una cosa de lo más normal. Visibilizar esto, a mí me parece que las historias se repiten. Claro, has visto a la abuela, has visto a la hija y has visto a la nieta porque las historias se repiten. En el momento que una de las tres rompa, esa historia acaba ahí. Y es poco probable que se repita. Entonces, yo soy una amiguita más optimista, pese a que haya un camino muy largo por recorrer, ¿vale? Pero bueno, como yo llevo pocos años y me quedo todavía 30, para jubilarme, yo supongo que iremos viendo cosas. Os dejo que cerréis, ¿vale? Cada uno como queráis y ya por mi parte me despido. Yo, rápidamente, al hilo de lo que se ha comentado, tres cositas muy rápidas que darían para estar aquí un montón de rato. Claro, usted dice, he visto a la abuela, a la hija, a la nieta, pero claro, ¿hemos trabajado con el abuelo, el hijo y el nieto? Porque a lo mejor el problema está ahí. ¿Eh? No, sí, pero yo creo que lo hemos entendido. Pero yo creo que hay que poner foco primero ahí. Luego, otra cuestión que sigue siendo una tarea pendiente. Sigue fallando la formación de la mayor parte de los y las profesionales con perspectiva de género y no digamos con perspectiva feminista. Yo doy clase en la Facultad de Derecho y estas cuestiones con perspectiva de género están completamente ausentes. Yo doy clase en el máster de abogacía y a los que van a ser futuros abogados y abogadas, esto de la perspectiva de género les suena como una amenaza del diablo con rabo. Y todo esto lo podemos aplicar al ámbito que tiene que ver con el profesorado, los servicios sanitarios, cualquiera de los agentes que intervienen en la sociedad. Y esto no lo hemos incorporado como un elemento troncal de la formación de esos profesionales. Simplemente esa formación se da cuando hay la buena voluntad de un profesor, de una profesora, habitualmente profesora, que la aplique de manera muy voluntarista en sus clases. Pero no una cuestión central, porque todavía tenemos ese gran déficit en nuestro sistema educativo y en el universitario, que es en el que yo trabajo. Y luego un tercer elemento. Yo creo que la mejor ley de igualdad es la ley de presupuestos. Porque trabajar por y para la igualdad y contra la violencia implica tener recursos materiales y humanos. Y por lo tanto, claro que se han dado pasos hacia adelante, pero también hemos dado pasos hacia atrás. Y yo creo que es muy importante analizar cómo un poder público distribuye sus presupuestos para ver si efectivamente se está apostando por la igualdad. Y yo creo que, claro, corremos el riesgo de que retrocedamos o que nos estanquemos. Y las políticas de igualdad, insisto, exigen concienciación, esto que estamos haciendo aquí esta tarde, pero para hacer esto que estamos haciendo aquí esta tarde necesitamos recursos. Y yo creo que cuando somos ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables, tenemos que ser muy conscientes, por ejemplo, cuando vamos a votar, de a quién le damos el voto en función de qué proyecto político tienen en relación con la igualdad y con los derechos de las mujeres. Porque ahí, a la hora de depositar nuestro voto, tenemos un poder enorme del que a veces no somos conscientes. Y luego, claro, no vale quejarse cuando determinadas opciones llegan a los gobiernos y decimos, ¿ahora qué va a pasar con las políticas de igualdad?